El día 29 de junio de 2022 es decisivo para la batalla por la estratégica ciudad de Lysychansk en el Donbass, que de hecho es la última ciudad que controlaba Ucrania en la ahora República Popular de Lugansk. Y es que de acuerdo con los informes que nos llegan desde el frente, las fuerzas ucranianas estarían sufriendo pérdidas bastante significativas en los combates alrededor de la ciudad, mientras que algunas unidades habrían sufrido pérdidas como las vistas en Severodonetsk, donde alrededor del 80% de los miembros de cada unidad fueron aniquilados. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia anunció que el día 29 de junio de 2022, un tercio de la guarnición ucraniana que protegía la ciudad se habría rendido frente al ejército ruso, con informes extraoficiales que nos hablan de entre 500 y 800 soldados ucranianos capturados. Cabe destacar que en los combates previos en los alrededores de la ciudad, Ucrania ya había sufrido pérdidas masivas en el orden de 1000 soldados fallecidos y un número indeterminado de heridos, ya que la batalla fue especialmente dura, ya que Rusia empleó sistemas 2-1 y lanzacohetes Grad, diezmando las posiciones ucranianas. Y de acuerdo con los informes publicados por el Ministerio de Defensa de Rusia, en la ciudad de Lysychansk solo permanecerían alrededor de 1.400 combatientes ucranianos, y se espera que Ucrania deba de afrontar dos decisiones tácticas con implicaciones muy importantes. La primera opción para Ucrania sería mover un grupo de reserva de entre 5.000 y 7.000 soldados ubicados en las afueras de Slaviansk, que podrían posicionarse en Seversk para tratar de crear una nueva línea defensiva. Esto permitiría una retirada más segura desde Lysychansk, pero pondría a la propia Slaviansk y a Kramatorsk en peligro. La segunda opción, y que ya se baraja entre los altos mandos ucranianos, es ordenar una retirada completa desde Lysychansk, abandonando su último bastión en la ahora República Popular de Lugansk. El único problema es que ahora Slaviansk y Kramatorsk se convertirían en los últimos bastiones de Ucrania en toda la región del Donbass. A pesar de sus implicaciones, al parecer esta es la opción más viable. Y de hecho, desde la tarde del día 29 de junio de 2022, corren rumores de que esta retirada ya ha sido ordenada, aunque por supuesto, de momento esta información no está confirmada, y lo único seguro es que el avance ruso hacia el centro de la ciudad es inexorable. Por lo que no nos queda más que esperar por nueva información desde el frente y observar a detalle la evolución del campo de batalla en los próximos días y semanas. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las más recientes actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.